Es el prisma de un alpinista, geógrafo y misionero salesiano que se encantó por estos parajes. El sacerdote Alberto María D'Agostini capturó los primeros videos en Torres del Paine, extranjero aventurado que aquí vio un gran potencial. Y fue recién en 1968 cuando un chileno decidió dar un primer paso. Van a transcurrir seguramente 50 años de que nosotros hicimos la primera aventura de instalar una hostería aquí en el Paine, cuando no había caminos, cuando no había nada, ninguna cosa, cuando había que traer todo de Puerto Natales a 160 kilómetros de distancia. Un presentimiento que no fue en vano, dice don Manuel. Pionero del turismo en Magallanes, sentó los cimientos para uno de los parques nacionales más cotizados a nivel mundial. Sabíamos, ¿cierto? No sé si era como avizorar en un futuro, que nuestra economía, ¿cierto?, de Natales, que era netamente obrera, ganadera, ¿cierto?, se convirtiera en turismo. Bellezas inigualables de un parque nacional que en junio de este año, el sitio web Virtual Tourist nominó entre otros 300 destinos para competir por el galardón de la octava maravilla del mundo. Ya se puso el link dentro de la página de chile.travel y Chile es tuyo. Ahí se está masificando a través de redes sociales, así que pedimos el apoyo de todos los magallánicos especialmente. La competencia no fue fácil. El Monte Rushmore en Estados Unidos, la isla de Bora Bora en Tahití y hasta el Empire State Building en Nueva York, todos destinos que compitieron durante 4 meses para obtener el preciado galardón. Hay destinos muy importantes como Yellowstone, el parque en Estados Unidos, o Galápagos, así que creo que tenemos muchas posibilidades. Torres del Paine ya está dentro de los 5 primeros lugares, así que la invitación está hecha. Una invitación que no dejó indiferentes a los chilenos, tampoco a extranjeros que conocieron el parque o que incluso se maravillaron a la distancia con sus imágenes. Yo creo que sería un tremendo beneficio para la región, para el país, pero además imagínate el marketing mundial, aparecer en medios en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica. O sea, creo que es una tremenda oportunidad. Estar dentro de las 8 maravillas del mundo evidentemente implica un marketing tremendo para nuestra región, para nuestro parque nacional, así es que esperamos que logremos este reconocimiento. El sitio web Virtual Tourist se reservó el mes de octubre para contabilizar los votos. Sería recién el 1 de noviembre cuando se dio a conocer el destino que más votos acumuló. 5 millones de sufragios consagraron a Torres del Paine como la octava maravilla del mundo. Y esto va a generar una oportunidad enorme para el crecimiento de nuestro turismo y para el desarrollo de todos los emprendedores del sector. Brasil, Alemania, Inglaterra, España y Francia, además de Norteamérica, serán tal vez la prioridad dentro de los países a los cuales invertiremos en promoción para Magallanes y para el Parque Torres del Paine. Y fue así como las cadenas montañosas conformadas por el imponente Almirante Nieto, el Paine Grande, los Cuernos y las Torres, sus glaciares y lagos de aguas turquesas, recibieron su primer gran reconocimiento a nivel mundial. Una victoria indiscutible según sus visitantes. Torres del Paine, os rios serranos, Lago Grey, tudo isso que envolve cultura, gastronomia, história, é muito rico. Cuando conduces hacia el parque, es hermosa la diversidad de animales. Hay cóndores volando en los alrededores. Es maravilloso. Amazing. El parque ya inició su primera temporada ostentando el título de la octava maravilla del mundo, un galardón que promete una promoción adicional y que por siempre reconocerá estos parajes como uno de los lugares más bellos de todo el planeta.